Vamos a tratar el tema de las siete iglesias. Y ya hemos visto que debemos leerlo en una forma histórica continua. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. El tiempo es, por cada periodo en la historia había un tiempo presente. El tiempo está cerca. Y por supuesto, particularmente en nuestro tiempo. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y luego, mirados al gran Epanados, el paralelismo de Apocalipsis 1, que nos dice que Jesús es el centro de todo libro, de toda la Biblia. Él es el gran yo soy. Vimos como en el libro de Génesis el hombre perdió acceso al árbol de la vida. La muerte entró, él tenía que ganar su pan, perdió su dominio y se volvió desnudo y fue separado de Dios. Y vimos también en el primer capítulo cómo iba a llegar una restauración que vendría para otorgarle el acceso al árbol de la vida, victoria sobre la muerte, el maná escondido. Jesús es el que acabaría con esta hambre espiritual para siempre. El dominio se restauraría, las ropas blancas, y ya no iba a haber separación de Dios. Y entonces tuvimos una pequeña introducción a las siete iglesias, donde en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, las siete iglesias son nombradas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y yo les dije que cada una de estas iglesias tiene un significado bien particular. Y vamos a recorrer estos siete periodos del tiempo, tal como son descritos en el libro de Apocalipsis, y presentados por Él, el que camina por entre los siete candelabros de oro. Así que tenemos un periodo de tiempo en el ministerio de Cristo, cuando Él está adentro del templo, oficiando en el primer cuarto, el lugar santo. No estamos hablando de escatología, es decir, de los eventos que suceden justo al final del tiempo, sino que tenemos un recorrido seguido a través de la historia, porque Él está en medio de los siete candelabros, uno como el Hijo del Hombre. Y ahora también vimos en el primer capítulo, brevemente, que las siete iglesias representan la antigua ruta postal, empezando por Éfeso, yendo a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿No es sorprendente que esa sea la secuencia en la cual ocurren las iglesias y la manera en que la ruta postal estaba trazada? Y también es la secuencia en la cual son mencionadas. Dios es verdaderamente asombroso. Escribe, pues, las cosas que has visto, luego la aplicación del tiempo, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas, la aplicación al futuro.
respecto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles, los mensajeros, si usted prefiere, de las siete iglesias, y los siete candelabros que has visto son siete iglesias. Entonces, la iglesia es el medio por el cual Cristo disemina, esparge la verdad. Entonces, vayamos a Turquía, Asia Menor, donde encontramos a estas iglesias. Esta es la ciudad de Estambul, y aquí encontrará algunas de las mezquitas más hermosas del mundo. Aquí encontrará los restos de la gran batalla entre religiones, el Imperio Otomano, un gran fuerte de los otomanos ahí, puentes sobre el estrecho del Bósforo, matrimonios, gente viviendo ahí hoy tal y como viven en otras partes del mundo. Todos que luchan con la vida, todos buscando a alguien a quien amar. Esta es una pareja joven que está comprometida para casarse. Ella está vestida de rosado ahí. Y ahí el carruaje sobre una de las siete colinas de Estambul, Constantinopla. Esta es una de las ciudades de siete colinas. Roma es la otra con siete colinas. Es interesante que ambas fueron capitales del Imperio Romano. Y aquí está la gran mezquita azul en Estambul. Tremendas edificaciones que representan una de las más grandes religiones del mundo. Y estaremos tratando con algunos de estos temas a medida que avancemos en el libro de Apocalipsis. Esta es Santa Sofía, un lugar muy interesante. Hoy es un museo, pero solía ser una iglesia cristiana en los tiempos bizantinos. Y cuando los musulmanes tomaron control durante el periodo bizantino, digamos, el periodo post-bizantino, la convirtieron en una mezquita y hoy en día es un museo. Es interesante que en esta iglesia tienen relieves cristianos pintados sobre las paredes. Y cuando los musulmanes tomaron el control, pintaron las paredes de blanco. Tomaron pintura blanca y las pintaron por encima. Y así que desaparecieron del sitio. Y ahora, con el pasar del tiempo, la pintura blanca ha desvanecido. Así que cuando uno entra en la iglesia, uno ve los relieves cristianos y si mira atentamente los ven. Interesante, para mí es algo simbólico. Parece como si las grandes barreras entre las religiones se están cayendo y se están mezclando las religiones en una sola. Tiempos interesantes que el mundo está enfrentando. Esos son los canales subterráneos donde uno puede ir de compras. Es bien oscuro allá abajo. Por supuesto, es un país muy interesante, uno de los países fenomenales para visitar. Excelentes instalaciones, comida riquísima, tercer mundo y primer mundo en uno. La ciudad de Troya existió aquí y eso es lo que queda de esa ciudad. Y esto es lo que queda del pueblo de Troas. Aquí es donde Pablo predicó una noche y debió haber sido un predicador aburrido que seguía por horas y horas, así como yo, porque el pobre Eutiquos, nos dice la Biblia, no lo pudo soportar más y se quedó dormido, como se quedan algunos dormidos cuando yo hablo, y se cayó Eutiquos de la ventana y se rompió el cuello. Y el milagro ocurrió cuando Pablo oró sobre él y él fue sanado. Ese es el lugar. Hoy es solo un pequeño puerto de mar donde pescadores salen en sus barquitos. Y aquí es donde tenemos el escenario de las siete iglesias, en esta área. Así que cada una de las siete iglesias donde Cristo es representado están esparciendo su luz al mundo. Cada uno de estos nombres tiene un significado en particular y tiene un significado profético. Hay un cierto carácter descrito en cada una de estas iglesias que se aplica a ellas en ese tiempo y también tiene una aplicación en el futuro. Entonces, las iglesias reciben un elogio, algo que están haciendo bien, y es interesante que hay una iglesia que no recibe ningún elogio, pero a eso llegaremos después. Luego hay un reproche, y los reproches son importantes porque nos dicen algo acerca de la época nuevamente. Si uno es reprochado e instado a arrepentirse, ¿el periodo de gracia ha terminado, sí o no? Claro que no.
Porque si uno se arrepiente después del reproche, entonces el periodo de gracia no puede haber terminado. Y uno no puede tomar esta profecía y arrojarla al futuro después del tiempo de gracia. Eso violaría no solo la terminología del libro de Apocalipsis, sino también la estructura donde el texto está mencionado. Estos textos se encuentran según la estructura del quiasmo en el brazo, la parte histórica. Cristo está ministrando en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Así que este es un periodo de su ministerio que no pertenece al tiempo de la fin, aunque la profecía cubre, avanza por toda la totalidad del tiempo cristiano, aún en ese tiempo. Entonces hay un reproche, después hay un consejo y hay una promesa. Esa es la estructura básica de todas las cartas a las iglesias. Ahora, el primero es el pueblo de Éfeso. Era un pueblo muy próspero. Hoy esas son las ruinas de Éfeso. Aquí está la gran calle de los curetes. Aquí es donde ha caminado cuando él ministró en este lugar. Y el nombre Éfeso significa deseado. Así que es una condición deseable en la cual estar. Esta iglesia tenía algo a su favor. Y si es la primera de la época, porque recuerden que dije que se habla de lo que es, pero también de lo que ha de porvenir, es decir, la historia de la era presente de entonces siguiendo hasta el fin del tiempo. Porque así es como trabaja Dios. Él se preocupa por cada generación. Entonces, Éfeso debe de ser el primer periodo del cristianismo. Y si estudiamos los eventos, podemos poner un tiempo arbitrario, probablemente cerca del año 100 después de Cristo, hasta el año 100 después de Cristo, y podemos aprender algo sobre lo que es y sobre cómo era en cuanto apliquemos estas calidades a la iglesia en la historia también. Bueno, en Éfeso estaba la sede de Diana, y Diana era la madre de los dioses. Es aquí donde Pablo tuvo su gran discusión acerca de este tema, porque él dijo que Jesús es el único camino. Y entonces hubo un gran tumulto porque ellos dijeron, no. Él está menospreciando a Diana, a nuestra diosa, y querían hacer justicia con él. Así que ella era la madre de los dioses. Había un templo de Diana que fue construido en 480 antes de Cristo. Y es interesante que un concilio cristiano, el concilio de Éfeso, tomó lugar en este mismo pueblo, Éfeso, y allí el título Madre de Dios fue dado a María. Así que hay correlaciones interesantes con la sede de la Madre de los Dioses, y asimismo aquí en este pueblo se le dio un título a María. Así que ese es el contexto de esta iglesia. Leamos la carta a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 a 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que camina en medio de los siete candelabros de oro. Ya hemos hablado sobre ese texto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Este es el elogio. Así que Jesús les está diciendo, puedo ver lo que están haciendo, me alegra lo que están haciendo y saben distinguir entre el bien y el mal. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Sí, así que aún en ese tiempo había algunos que estaban tratando de engañar, ¿sí o no? Pero ellos los probaron y fue ese el estándar por el cual distinguieron si estaban del lado bueno o del lado malo. ¿Cuál fue? Tiene que ser la palabra de Dios. Ese es el estándar. Y has probado a los que dicen de ser apóstoles y no lo son, así que había engañadores y mentirosos en la iglesia primitiva. Y lo veremos en las conferencias que siguen también. Y los has hallado mentirosos. ¿Cómo los halla mentirosos? ¿Cuál estándar utilizas para encontrar los mentirosos? ¿Los sentimientos? ¿O debe haber algo sobre cuál basarlo? Seguro que debe haber algo sobre cuál basarlo. La palabra de Dios. Y has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ese es un buen elogio para la iglesia de Éfeso. Todavía mantienen su integridad. Pero hay un reproche. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Así que esa primera llama que tenía la iglesia, esa llama que uno siente cuando se convierte y uno corre para esparcir el mensaje, se habían enfriado un poco. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído, arrepiéntete, da la vuelta, es decir, y haz las primeras obras. Entonces, habían llegado a un estado de autocomplacencia hasta cierto punto, pero ellos sabían distinguir lo correcto de lo incorrecto, eso es bueno. Ellos trabajaban y laboraban para Dios, y eso era bueno, pero ese primer entusiasmo había disminuido un poco. Pues, si no te arrepintieres, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. De modo que aquí había un periodo del tiempo en el cual, si una iglesia no vivía de acuerdo a la verdad que poseía entonces, ¿qué haría Dios? Les quitaría el candelabro y se lo daría a alguien más. Un punto muy importante. Así que en esta época todavía estamos tratando con el hecho de que si uno no vivía de acuerdo a la luz que tenía, Dios eventualmente tomaría esa luz y se la daría a alguien más para que la llevara. Pero tienes esto, que aborreces, eso es extraño, Dios aborrece, odia algo, y los encomienda por odiar, aborrecer algo aquí, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ah, recuerden este punto, es muy importante. Dios odia, aborrece a los hechos, lo que la gente hace. ¿Aborrece, odia él a la gente? No, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios ama a las personas, pero odia los sistemas falsos de adoración. ¿Podemos entender claramente este punto esta noche? Porque vamos a hablar de ciertos asuntos bien importantes y no quiero que tengan la impresión que estoy hablando en contra de gente. Estoy hablando acerca de sistemas. ¿Entendemos eso? Si un sistema no enseña la verdad, sino que propaga cosas erróneas, error, entonces Dios odia a ese sistema, ¿sí o no? Sí. Él ama la verdad y odia, aborrece el error. Él ama a toda la gente a pesar de sus errores y sus fallas. Aún antes de que supiéramos que Él existiera, Él estuvo dispuesto a morir por nosotros, ¿cierto? No debemos olvidarnos de esto, nunca. Así que ellos tienen algo a su favor, y es que odian a las obras de los nicolaitas, los cuales Dios también odia también las obras. Entonces, la iglesia primitiva tenía el discernimiento para odiar a los nicolaitas. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran? Nicolaos, nicolaitas, Nicolás. Ellos eran un grupo que enseñaba, era una secta gnóstica, que enseñaba que la ley de Dios no se aplicaba al hombre carnal, porque el hombre era carne y espíritu. Por lo tanto, lo que el hombre hacía en su carne no se aplicaba a su espiritualidad. Es una forma común de pensar hoy también. De modo que lo que los nicolaitas enseñaban en ese entonces también lo enseñan hoy. Nicolaos o Nicolás era el culto a Poseidón, el dios del mar. Los nicolaitas. Nicolaos, Nicolás. ¿Ha escuchado ese nombre hoy en día? Claro, si hoy adoramos en el santuario de San Nicolás. No lo encontrarán en la historia, pueden buscar en la Enciclopedia Británica. Ahí dice que es un individuo ficticio, probablemente del culto de Poseidón. Muy interesante. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el que nos salva. Y ahora celebramos su cumpleaños, ¿en qué día? El 25 de diciembre. La Biblia dice que los pastores estaban en los campos afuera, así que no pudo ser el 25 de diciembre. El dios Zeus o Júpiter, su cumpleaños era el 25 de diciembre. El dios Osiris, su cumpleaños era el 25 de diciembre.
Podría nombrarle a todos los dioses antiguos, las principales deidades tenían sus cumpleaños el 25 de diciembre. Ahora, si la Navidad, Christmas en inglés, es decir, que significa la misa de Cristo en inglés, era realmente la fecha del nacimiento de Cristo, entonces, ¿por qué celebramos a Nicolás en ese día particular? ¿No es interesante? Y luego, se les pide a los niños que pregunten a quién para sus regalos. En las regiones nórdicas, a Nicolás, y él viaja por el cielo, justo como los dioses antiguos viajaban por el cielo el 25 de diciembre en un carruaje. Y si era Zeus o Júpiter, era jalado por un macho cabrío. Pero si era un dios nórdico, y nosotros, es decir, los anglosajones, tenemos una religión nórdica, porque de allá es donde venimos de los godos, del pueblo godo, entonces el dios era jalado por renos. Y él podía discernir lo bueno y lo malo, era eterno, vivía por siempre, y cada año sabía cuál niño era bueno y cuál niño no. Entregaba los regalos y él se iba, todo eso, en el 25 de diciembre. Y los niños hoy se olvidan de Jesucristo y dicen, Papá Noel. ¿Eso es bueno o malo? Entonces, lo que estamos celebrando es el día de Nicolás, y amamos a los nicolaitas. Pero la iglesia primitiva los odiaba. No odiaba a los individuos, pero al sistema. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, 4 a 6. Hoy Cristo está siendo suplantado por el sistema en forma sutil, pero es peor de lo que parece. Aquí está la calle de los curetes, y aquí es donde Pablo debió haber caminado. Aquí es donde se encontraron las estatuas de los personajes prominentes del pueblo, y cada uno tenía una cabeza, y si uno tenía mucho dinero, uno contrataba a un escultor para que le hiciera una cabeza y la pusiera allí. Y uno pagaba alquiler como uno paga por el teléfono, la casa o algo así. Y si uno se le acababa el dinero o dejaba de pagar, pues tumbaban la cabeza y ponían la de alguien más, alguien que pudiera pagar el alquiler. Así que cuando uno caminaba por allá, uno estaba en toda su gloria si uno podía pagar el alquiler. Aquí había un templo al emperador de Trajano. Templos como este eran, por supuesto, dedicados a muchos dioses. Y el emperador romano era, por supuesto, una deidad, el emperador romano. Y era la reencarnación del dios del sol. La alcaldía, tal como era, hermosa biblioteca en Éfeso, y el templo de Domiciano, otro culto a un emperador, otra sección del templo. Y entonces, por supuesto, que tenemos los personajes escolásticos de la antigüedad, y después la iglesia bizantina dejó su rastro aquí, y si le gusta la plomería, la tubería eran buenas. Esos tubos duraron todo este tiempo. Ese era el baño público. Y abajo había un río para que todo fuera transportado lejos inmediatamente. Nada ha cambiado. Nosotros también tenemos un río, solo jalamos una canadita para que fluya. Y uno se sentaba allí y podía hablar con el vecino acerca de todo lo que estaba pasando en su vida. Aquí estaban los baños escolásticos, la diosa Artemisa, que tenía muchos pechos para alimentar a las naciones. Y este era el anfiteatro donde tomó lugar todo el tumulto cuando el platero, que era responsable de hacer todas las estatuas de Diana, se enfadó muchísimo cuando Pablo predicó un Dios diferente. Y la historia dice que Pablo se escapó de aquí, de Éfesos. Así que esta era la iglesia primitiva digna de elogio, se aferró al camino, tenía discernimiento entre el bien y el mal, no permitía infiltración del paganismo dentro de la iglesia, ellos discernían entre lo incorrecto y lo correcto, Jesús era el centro de su religión, estaban un poquito satisfechos consigo mismos, pero aparte de eso estaban bastante bien. El primer tiempo de la historia cristiana tenía esas mismas características. Éfeso era un puerto y hoy ya no hay puerto. De hecho, el mar está a muchos kilómetros de distancia. Ha sido llenado de cieno. Aproximadamente en el año 800 después de Cristo dejó de ser un puerto Éfeso. Este hecho es interesante en términos de tiempo y de secuencias de evolución. Hoy en Éfeso uno puede ver que Roma ha levantado esta estructura
la cual fue aparentemente vista en una visión como el lugar donde vivió María, porque Juan vivió en Éfeso. Y Jesús dijo a Juan, he ahí a tu madre, y él recibió a María en su casa en Éfeso. Pero esto ha sido determinado como, de hecho, falso. Pero, de todas formas, aquí es donde muchos vienen a adorar a los pies de María. Todas las religiones vienen aquí. Católicos, peregrinaciones de protestantes, aún hasta naciones islámicas vienen a este lugar en particular. Bueno, el próximo periodo de tiempo es Esmirna. Desde el año 100 después de Cristo, probablemente hasta el año 313 después de Cristo, porque este fue un tiempo de tremenda persecución. La palabra mirra está escondida en la palabra Esmirna y significa aroma dulce, un aroma de sacrificio. Y si uno considera la ciudad misma, había un santuario a la diosa Nemesis. El Policarpo fue su primer ministro y fue martirizado. Interesante. Y en esta representación vemos los 10 días de persecución. La Biblia dice que hay que tomar un día como un año, por un año en profecía. Y hubo un periodo en la historia de la iglesia primitiva cuando fueron perseguidos muchísimo por alrededor de 10 años. La respuesta es sí. Hubo un emperador por el nombre de Dioclecio y él decretó, Diocleciano, él decretó un periodo de persecución el cual fue muy intenso y terminó en el año 313 después de Cristo. O sea, desde el año 303 hasta el año 303, cuando Constantino revistió su paganismo de cristianismo. Y el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Entonces, leamos lo que dice aquí acerca de esta iglesia en particular. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Así que estaban pasando por tiempos difíciles. La iglesia primitiva creció rápidamente, las cosas iban bastante bien, hasta que esta religión comenzó a desafiar a la religión oficial. Y entonces la persecución se desencadenó. Y tan pronto que uno desafía a los paradigmas del mundo, hay persecución. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, es decir, cristianos, en la iglesia primitiva se usaban las palabras cristiano y judío intercambiadamente, y ellos no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. De tal manera que hay dos iglesias en este mundo, aquellos que representan a Dios y a su Hijo, y aquellos que representan a otro poder. Entonces, esta iglesia tiene un elogio aquí, pero no hay reproche, ninguno en absoluto. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Ahí tenemos un periodo de tiempo mencionado de manera particular. La persecución diocleciana tomó lugar durante ese periodo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está la promesa de la restauración. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Interesante teología que vamos a tratar en conferencias siguientes. Apocalipsis 2, 10 a 11. Así que aquí está una iglesia que no tiene reproche. Es una de las únicas dos iglesias entre las siete que no tiene reproche, solo un elogio. Eso es muy deseable. Pero, ¿qué tuvo que pasar para que llegaran a eso? Persecución. Ven, bajo los tiempos de persecución, la escoria se separa. Y lo que pasa bajo la persecución es que aquellos que son conocidos por su forma de religión, ellos se quedan atrás, porque llega a ser muy doloroso aferrarse solo a una forma. Entonces se dan por vencidos. Por tanto, si de verdad quieren mantenerse firmes en tiempos de persecución, más vale que estén bien fundados en la roca. Más vale que sepan lo que creen y por qué lo creen. Y es por eso que el libro de Apocalipsis es muy importante, porque nos dice que vendrá un tiempo de angustia como nunca hubo.
Y más vale que creamos en lo que creemos, si queremos estar firmes durante ese tiempo. ¿Será que hubo tal persecución? ¿Será que alguna vez existió Diocleciano? Bueno, lo llevaré de regreso a esa ciudad de Las Palmas, Palmira, con esta gran calle de columnas romanas, como la vimos en la conferencia anterior. Y aquí están los pilares del templo de Bel en el fondo y estos grandiosos arcos. Y mientras uno recorre esa ciudad, uno llega a este letrero que dice Campamento de Diocleciano, Diocleciano. Interesante. Así que este emperador tenía su campamento y a sus soldados aquí, desde donde él dirigía su persecución a la iglesia cristiana primitiva. Muy interesante. Esta persecución purificó a la iglesia de todos aquellos que se aferraron al pan y al pescado, por decir. Pero aquellos que se aferraron a la roca, ellos fueron elogiados. De modo que este fue el gran campamento diocleciano. Y la Esmirna moderna se llama Izmir, una capital bastante moderna. Esto es todo lo que queda de la antigua Esmirna, no mucho. Pero nos cuenta de una historia y de un tiempo interesante. Esos son jóvenes riéndose y divirtiéndose en Esmirna como en cualquier otra parte del mundo. ¿Y saben qué? Yo creo que Dios los ama. Y a Dios le encantaría que tuvieran el conocimiento completo de la verdad, así como a Él le gustaría que tú y yo tuviésemos ese conocimiento, un conocimiento completo de la verdad. Pero si uno tiene la verdad y la defiende, esto es lo que le puede pasar. Persecución. Este es el Coliseo donde fueron perseguidos, donde Nerón quemaba a los cristianos, los usaba como antorchas humanas, se los daba a comer a los leones. Gran sufrimiento y muerte ocurrieron aquí, mientras la gente fue aniquilada a causa del odio entre las naciones, entre las religiones. Ahora, estamos entrando en una época muy interesante de la historia hoy en día, donde la tensión entre religiones está muy elevada. ¿Ha notado eso? Y quizás la solución al problema, que parece tan lógica, es de no ser tan fanáticos. Es que es tan doloroso ser fanáticos. ¿Por qué no llegar a un acuerdo para que todos llevemos bien? Comprometer un poco solo. Es verdad. No tendría ningún problema con cientos de religiones en el mundo. Pero tan pronto que como se incorpora a la persecución y nos lleva a destruir a todo aquel que crea algo diferente a lo que uno cree, ahí empieza el problema. Pero, ¿qué pasa si finalmente nos unimos y pretendemos que servimos al mismo Dios? Entonces tendremos paz, paz definitiva. ¿Será que sí? ¿Es que la paz se encuentra en llegar a un acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, ese es un problema. La iglesia primitiva descubrió eso. Y entonces llegó la persecución y fueron purgados, depurados. Cuando Satanás no pudo destruir a la iglesia con la persecución, porque cuando él quemaba a uno, a un cristiano, 10 tomaban su lugar porque veían la fe de estas personas, que con amor en sus voces y cantos en sus labios y oraciones por aquellos que los perseguían, y no bombas, oraciones por los que los perseguían, y ellos morían por su fe. Y otros se paraban y tomaban su lugar. Y si eso no le funcionó a Satanás, ¿qué intentó después? Pues, ¿qué tal usar las tácticas de Balaam? Es que Balaam trató de maldecir al pueblo de Dios. Balak quería maldecirlos porque eran una amenaza para él. Pero cada vez que trataba de maldecirlos, Balaam, ¿qué pasaba? Una bendición salía de su boca. Un gran problema, un gran problema. Aquí estaban los hijos de Israel y este profeta Balaam se le ofreció un montón de dinero para que los maldijera, pero no funcionaba. Así que inventó un plan y dijo, ¿saben qué? Si conseguimos de que pequen contra Dios, entonces la protección de Dios será levantada y ahí sí los tenemos en nuestras manos. Entonces vamos a tratar de hacerlos pecar. Ya sé qué haremos. Realizaremos un festival y tendremos una fiesta.
una tremenda fiesta con música estupenda y adoraremos a otro Dios. Y las hermosas mujeres se pueden poner sus minifaldas solo por esa noche y mostrar un poco las piernas. Y eso es lo que hicieron. ¿Y qué hicieron los israelitas? Bueno, pues habían estado marchando por el desierto y sus lenguas estaban resecas y miraron esto y dijeron, increíble, y se dieron. ¿Y qué pasó? Una terrible plaga sobrevino sobre Israel. Veamos si ellos se dieron, comprometieron. Pérgamo significa elevación. Elevar. ¿Elevar qué? Elevar el yo sobre lo divino. Hemos escuchado hoy en día acerca del yo. Cuando prendemos la televisión, no escuchamos que tenemos que encontrar nuestra fuerza, ¿dónde? Adentro. Y que uno tiene que cambiarse desde adentro. Y que uno tiene que hacer todo esto por sí mismo. Que esa es la nueva forma de salvación. Pérgamo, elevar los caminos del hombre por encima de los caminos de Dios. Y eso es idolatría. De manera que en la capital de la provincia romana de Asia había un templo a Zeus, a Júpiter, también a Esculapio, el dios serpiente, una serpiente que instruía a los hombres, la serpiente medicinal enrollada en un poste. ¿Será que usamos ese símbolo hoy? Sí, el mundo de la medicina lo utiliza. El procónsul de Pérgamo tenía una espada de doble filo. Y es interesante que esta ciudad era el bastión del clero, del sacerdocio babilónico. Es que cuando Babilonia fue conquistada por Medo Persia, ellos tomaron control de la religión babilónica, pero los sacerdotes se rebelaron contra Medo Persia. Y entonces el clero fue expulsado de Babilonia y se establecieron aquí, en esa ciudad. Así que aquí estaba el clero babilonio oficial con sus raíces antiguas. Interesante. Tomaron la piedra de Paladio, las vestiduras, que de hecho eran las vestiduras de Dagón. Tenían un manto de pez y tenían una mitra relacionada al pez con forma de boca abierta en sus cabezas. Muy interesante, porque ellos representaban a Dagón, el dios de los peces. Y de hecho, él era llamado Pontifex Maximus, el puente entre el cielo y la tierra. De manera que uno era salvo por la mediación del hombre, la mediación de la iglesia, en vez de la mediación de Cristo. Así que ellos eran el puente entre el cielo y la tierra, junto con las llaves y la mitra. Entonces, el sacerdote tenía las llaves, dos llaves, la llave para el cielo y la llave para el infierno. Interesante. Y ellos eran llamados los reyes pontífices de Pérgamo. Y el último fue Átalo, el tercero, antes de que esta región se convirtiera al cristianismo. Así que Átalo III, cuando se dio cuenta de que Roma los iba a conquistar a la fuerza, cedió su título al emperador romano. Por lo tanto, que cuando uno va a Roma hoy, ustedes pueden ver detrás de los emperadores romanos las letras PM, Pontifex Maximus, el constructor de puentes. Y los emperadores romanos, como vimos antes, eran dioses. Así que uno podía orar a ellos. Eran los que abrían las puertas del cielo para el hombre. Ahora bien, es interesante que esas mismas letras, PM, no solo se encuentran detrás de los hombres de los nombres de los emperadores romanos, sino también detrás de los nombres de quiénes. De los papas. Se encuentran las letras PM, Pontifex Maximus. Entonces, este título se le atribuyó a través de la historia a los emperadores romanos y finalmente a los pontífices de Roma, quienes, por cierto, también tienen las dos llaves, a las cuales se refieren como las llaves de quién? De Pedro. Y ellos también tienen las mismas vestiduras, con la mitra, que representa a Dagón. ¿Y cómo fue que todo eso llegó a la iglesia cristiana? Ahora bien, en el año 378 después de Cristo, el emperador Cristiano Graciano rechazó el título. Por lo tanto, que aquí estaban los emperadores romanos y de repente uno dijo, yo no quiero ese título. Entonces se quedó sin dueño el título hasta que fue agarrado por Damasco, obispo de Roma.
Y así es como el título llegó a ser parte integral del pontificado romano. Entonces, hoy todavía existe ese título. Pero, ¿qué fue lo que pasó aquí en Pérgamo? Bueno, aquí fue donde se llegó al compromiso, a la mezcla. En Pérgamo tenemos este gran altar de Pérgamo, el cual era, por supuesto, un altar a los dioses, para todos los dioses del panteón. Una tremenda batalla está representada aquí entre las fuerzas del mal y del bien. Y Apocalipsis 2, 12 a 14 nos dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Y esa es la palabra de Dios. Jesús está escribiendo acerca de la palabra de Dios. Y aquí vemos a otro que también tiene una espada. Pero él es un mediador terrenal. Yo conozco tus obras y dónde habitas. Recuerden que él, Jesús, le está hablando a sus miembros, a su iglesia. ¿Y ellos están viviendo dónde? ¿Dónde está el trono de Satanás? Increíble. De manera que ese sacerdocio, que supuestamente es otro Bab-el, portal a Dios, es una abominación de Satanás. Es la sede de Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre. O sea que esta iglesia seguía aferrándose a la verdad a pesar de esas circunstancias. Y no has negado mi fe ni aún en los días de Antipas. Un nombre muy interesante, Antipas. Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde había Satanás. La segunda vez que se menciona esto. Entonces aquí vemos a alguien que prefirió morir en vez de negar su fe. Y él lo llama Antipas. Ahora bien, Antipas podría ser, algunos dicen, un personaje histórico. Y algunos dicen que fue este o aquel, o otra persona, un pastor de esa iglesia que fue fiel en ese tiempo, etc. Pero la palabra Antipas también significa antipontífice. Así que el nombre podía tener un sentido espiritual y simbolizar a ese individuo que afirmaba ser el que mediaba entre Dios y el hombre, de tal forma que la mediación se había movido de Dios y Cristo al hombre, y esto era un problema. Y la gente fue elogiada por ser como Antipas. Pero tengo unas cosas contra ti. Aquí está el reproche. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Aquí está. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así que algo había entrado a hurtadillas adentro de la iglesia, porque hay algunos que siguen la doctrina de Balaam. Y hemos hablado de la doctrina de Balaam, ¿qué era? Hacerlos comprometer, mezclar, hacer que pecaran, instarlos a que rompieran a la ley de Dios. Y ahí sí que los tendremos bajo control. Así que aquí hay un compromiso en el cual una doctrina está siendo enseñada, la cual guiará a la gente en el camino equivocado y empezarán a servir a otros dioses. Y eso es justamente lo que va a pasar a la iglesia cristiana. Dios advierte aquí, tengan cuidado. Y miren, compromiso. Las concesiones ocurrieron a causa de Constantino. Constantino dijo, casemos a las iglesias. No tengamos esta constante batalla entre el cristianismo y el paganismo. Casémoslas. Así que emitió un medallón en el cual, de un lado, él sirve a Jesucristo y en el otro tiene a sus deidades paganas. Pero él tenía un problema. Constantino, el emperador, tenía un problema. ¿Y saben cuál era? La palabra de Dios. Constantino tenía un problema con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cortaba como una espada a doble filo. Y entonces, ¿qué hizo? Dijo, lleguemos a un acuerdo, un compromiso. Voy a dar una conferencia completa de este tema. Entonces consiguió que su sacerdote, llamado Eusebio, que él reescribiera porciones de la Biblia. Y mandó hacer 50 copias. Y fueron escritas de tal forma que Jesucristo fuera menos de lo que es, para que pudiese haber un matrimonio entre las religiones y Zoroastro, por ejemplo, pudiera aparecer igual junto a Jesucristo y Zeus Júpiter pudiera estar igual junto con Jesucristo y Apolo pudiera aparecer igual junto a Jesucristo y todo estaría de maravilla.
se podían adorar todos. Podemos, y fue un documento ecuménico que él comisionó. Entonces introdujo a un acuerdo, a un compromiso, y Jesús tuvo que rebajarse y la obediencia a Dios fue reemplazada por la obediencia al hombre. El problema, la doctrina de Balaam. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ay, primero odiaban la doctrina de los nicolaitas y ahora se aferran a la doctrina. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Las concesiones, el compromiso, es el mal más grande de todos porque es tan engañoso, tan engañoso. Aquí, esta gran ciudad, estas son las personas que viven ahí hoy, el mercado, todavía es del tercer mundo, el muro rojo, el muro de afuera, el templo de Dionisio, el templo de Traiano, el templo de Zeus, Júpiter, hay un pozo del emperador Guillermo hizo, porque sacó todo y se lo llevó, Escolástica y Esclepio o Esculapio, que eran las formas de adoración que se utilizaban en Pérgamo. Concesiones, compromiso. Me gustaría aconsejar hoy que los compromisos entre el error y la verdad sean rechazados y que Jesús y su verdad sean hechos eternos en el corazón. Amén. En la última sección llegamos hasta Pérgamo, una de las siete iglesias, y vimos cómo el compromiso, las concesiones habían entrado en la iglesia, y que ahora había gente que creía en la doctrina de los nicolaitas, mientras que antes la habían rechazado totalmente. Aquí vemos un gran anfiteatro de esa ciudad y un pozo. Y el próximo periodo del tiempo de la historia es el más triste en la historia de la iglesia. Porque una vez que uno ha aceptado el compromiso, el hacer concesiones, esto crece como un cáncer dentro de la iglesia y llega a ser una oscuridad total. Así que el próximo periodo mencionado es Tiatira, del año 538 después de Cristo hasta probablemente el año 1517 después de Cristo. Y este nombre tiene mucho significado, significa dulce sabor de la labor, significa sacrificio de arrepentimiento. Y algunos dicen que significa también las enseñanzas de Satanás. Entonces, después de que empezaron las concesiones del compromiso, y claramente vemos que el método de Balaam que se utilizó, los nicolaitas ya eran aceptables, y mientras que la iglesia primitiva rechazaba esta enseñanza, aquí tenemos un periodo de oscuridad, empezando aproximadamente en el año 538 después de Cristo. El decreto justiniano fue emitido para designar el obispo de Roma como el corrector de los herejes, de tal forma que la palabra ya no era el parámetro que decidía lo que era bueno y lo que era malo, sino que un ser humano había tomado el papel de decidir lo que uno debería creer. Y eso es un problema, ¿no creen? Si Dios nos creó como agentes libres e individualmente tenemos que comparecer ante Dios algún día y tener que dar un informe de lo que hemos hecho y de lo que hemos creído, ¿podemos entonces decir, oh, pero Él decidió por mí? ¿Podemos decir esto, sí o no? No. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Le echaron la culpa a alguien, ¿verdad? Sí. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste fue culpa de ella. Y cuando miró a la mujer, Dios, ¿qué dijo ella? Pues fue la serpiente la que me engañó. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, una vez que nos ponemos con esa actitud y empezamos a echarle la culpa a otro, y estamos viviendo en una sociedad que echa la culpa, ¿ha notado eso? Nadie tiene un problema en este planeta. No hay niño que tenga un problema en este planeta.
tengo mis problemas por culpa de mis padres. ¿Han ya escuchado eso? Mi padre era bien exigente, mi madre hizo esto y por esto, y es que tengo este problema hoy. Nadie tiene un problema, el problema viene de alguien más. El padre que me dices es el problema. Ahora bien, a veces eso es cierto, de vez en cuando el padre es el problema. Pero esa es una tendencia en el mundo, todos los demás son los que tienen la culpa. Entonces, ahora, había un corrector de herejes. Aquí había alguien que decía, que decidía por uno en qué creer. Y si uno no lo hacía a la manera de él, ¿qué pasaba? La muerte. Ese era el fin de uno. Así que este fue el periodo en la historia cuando el hombre llegó a ser el estándar para todos los demás. Es conocido como la Edad Oscura. Una vez que uno rechaza la luz y presume ser la luz del él mismo, ahí es cuando uno tiene oscuridad. Y si el Hijo de Dios no es la luz del mundo, alguien más se convierte en la luz del mundo, entonces hay oscuridad. No hay otra solución. Entonces, Holzhauser, un teólogo católico romano, dice que esta es la iglesia de la Edad Media. En esta ciudad había el templo de Apolo, el dios del sol, y había un altar a una diosa mujer. La iglesia de la Edad Media tenía un dios, hombre, y habían edificado a una mujer. Llegaremos a eso más adelante en nuestras conferencias. Había una industria textil en esta ciudad donde hacían tinturas de púrpura y carmesí hechas de una raíz conocida como la raíz de rubia. Ahora bien, los colores púrpura y carmesí también son los colores de la iglesia de la Edad Media. Muy interesante. Y los colores tienen un significado especial. Púrpura es el color de la realeza. Y el carmesí es el color del sacrificio. Así que ellos asumieron la posición de realeza y sacrificio que no se deben asignarse a nadie más que a Jesucristo. Se han establecido como la norma, son los que perdonan los pecados. Son los que dicen, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Venid a mí, confesadme vuestros pecados y yo os daré absolución. Mientras tanto, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Confiesen sus pecados a Dios. Por lo tanto, aquí hay un problema ingresando. Luego, en esta historia, a medida de que se desarrolla en esta ciudad, está la historia de Jezabel. Ahora bien, si uno escudriña el Antiguo Testamento, Jezabel fue una princesa de Fenicia que se casó con Ahab, quien fue el rey de Israel, y llevó a todo el pueblo de Israel a la adoración del sol. Pueden leer el relato en 1 de Reyes 18:4 y en 2 de Reyes 9:22. Jezabel llevó al pueblo a la adoración de Baal. Y en ese tiempo había sacerdotes de Baal y había sacerdotes de Ashtoreth. Ashtoreth era la deidad femenina que era adorada. Entonces había una deidad masculina y una deidad femenina. Eso es interesante. Y uno le podía orar a cualquiera de las dos. Y había sacerdotes de una deidad y de la otra. Ahora bien, la iglesia en la Edad Media hizo exactamente lo mismo. Encontramos un clero entero dedicado a María. Y también un clero dedicado a una deidad masculina. Es interesante. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Recuerden de que la carta fue escrita a la iglesia de Dios viviendo en esas circunstancias y a veces bebiendo también de esa fuente doctrinal, y eso es lo triste. Y tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Así que aquí tenemos una orientación acerca de las obras. No me malinterpreten. No hay nada malo con las obras, porque la fe sin obras está muerta. Pero si las obras toman el lugar de la fe, entonces la fe está muerta. ¿Me entienden? De modo que aquí había una iglesia que había desplazado el énfasis de la fe a las obras. Pero tengo contra ti que toleras esa mujer Jezabel. Ahora bien, pudo haber existido una Jezabel literal allí.
Dice que sí, la había durante ese tiempo. Era una mujer que controlaba la industria textil, que hacía la ropa teñida de púrpura y carmesí. Pero es obvio que la Biblia usa algo literal que posiblemente existía en ese entonces y lo aplica al futuro y aplica a esta gran apostasía que sucedió cuando Ahab, que era el rey de Israel, se casó con Jezabel. En otras palabras, entró en una relación con el paganismo. ¿Queda claro? Y aquí está este rey que se casa con el paganismo. Así que la Iglesia de Dios acepta el paganismo y lo entremezcla con su mismísima esencia. Entonces, soportan a esta mujer, toleran a Jezabel, la cual se dice profetiza. Cabe aclarar que profetizar significa predicar, pero también significa recibir visiones, y uno tiene que sacar del contexto a cuál de los dos significados se refiere. Obviamente aquí se refieren a la predicación, para enseñar y seducir a mis siervos a fornicar, para ser infieles a Dios y servir a otros dioses, y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Increíble. Esto es bien específico, idolatría. Y comer y beber pasa a ser parte de la idolatría. Vale aclarar que Dios siempre le advirtió a su pueblo de que no comiera lo que se sacrificaba a los ídolos. Y aquí se menciona una forma de idolatría específica. Es interesante que las deidades paganas, Baco, por ejemplo, o Zeus, Júpiter, o a Osiris, se les rendía culto con galletitas redondas, panes, que simbolizaban a sus cuerpos, cuerpos literales. ¿Fue durante esta época que eso entró en el sistema de la iglesia? Claro que sí. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios le dio tiempo, mucho tiempo, para arrepentirse. Pero la historia triste es que no se arrepintió. Pero no quieres arrepentirte de su fornicación. Por tanto, yo la arrojo en la cama, en la gran tribulación, a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella, pero no se arrepentirán. Así que ese sistema no cambiará, seguirá siendo así. Entonces Dios tendrá que tomar esa luz y dársela a alguien más, porque ese sistema no se va a arrepentir. Es un sistema problemático. A sus hijos heriré de muerte. Entonces, fuera de este sistema saldrán hijos, los cuales serán tan apóstatas como ella fue. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Por lo tanto, si tu criterio, ¿ya? Por lo tanto, si tu criterio son las obras, Dios te juzgará de acuerdo a tus obras. Si lleva a la gente a la idolatría, Dios juzgará conforme a eso. Pero a los demás que están en Tiatira, es decir, el resto, a cuántos no tienen esa doctrina, o sea, no todos siguieron ese camino. Llegó una gran división en la iglesia y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Esa terminología es interesante. Conocer las profundidades de Satanás significa que uno debe haberse iniciado en los secretos del ocultismo. ¿No es así? Hay gente hoy que sostiene conocer las profundidades del ocultismo. Y tendremos que descubrir dónde están localizadas estas profundidades del ocultismo hoy en día. Y lo vamos a hacer en las conferencias que nos quedan, sin ninguna duda. Pero aquí, ¿están localizadas en qué iglesia? La iglesia de la Edad Media. Ella conoce las profundidades de Satanás. Increíble, eso da miedo. Vamos a tener que examinar este asunto. Yo os digo, no os impongo otra carga. Así que hay gente que se resiste a comprometerse de esta forma, que rechazan esta enseñanza interna, este misterio, este ocultismo. Pero lo que tenéis, reténlo
hasta que yo venga. Esa es la primera referencia a la venida de Cristo. Por lo tanto, es obvio que nos hemos movido de una época en la cual la iglesia sabía lo que era la verdad, pasó a ser satisfecha consigo misma, pasó a un tiempo donde hubo gran persecución y la iglesia fue purificada. ¿Se acuerdan? Esmirna, Mirra. Y entonces pasó por un tiempo de compromiso, concesiones, Pérgamo, ¿se acuerdan? Cuando la verdad y el error se entremezclaron, y después a un periodo en el cual el hombre se postula a sí mismo como un estándar para decidir lo correcto y lo incorrecto. Y se convierte en religión para ti, para la persona, reemplazando a la palabra de Dios. Y luego entramos en el ocultismo puro. Dice el texto, retenedlo hasta que yo venga. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Bueno, aquí está el pilar de Justiniano. Aquí está, y este por acá. Conmemorando el decreto por el cual el hombre puede ahora decidir quién está en lo correcto y quién no. Y tiene el derecho de castigar aún hasta con muerte. Pilares son traídos, pilares egipcios, estos son símbolos fálicos, de hecho, de Osiris. Esto es paganismo. Los encontrarán especialmente en Roma, por supuesto. Al centro del Vaticano se encuentra un tremendo pilar de Tutmose el Tercero, el mismísimo faraón del Éxodo. La corona triple, que es de Medo-Persia, representa en realidad al Dios del cielo, de la tierra y del mundo de los muertos. Interés increíble. Es impresionante ser coronado con una corona que lo hace a uno rey del cielo, de la tierra y del mundo de los muertos. Eso es tomar el lugar de alguien más. Bueno, obviamente necesitamos un reavivamiento. La iglesia de la Edad Media se convirtió en obscuridad y llegó a ser conocida como la Edad Oscura, de hecho. Y entonces el próximo periodo es Sardis, abarcando desde el año 1517 a 1798. Significa renovación. Hablaremos más en detalle después sobre las fechas y aclararemos por qué estos periodos son importantes. Renovamiento de lo que queda. Literalmente, Sardis significa reforma. ¿No es increíble que Dios nos ponga en este orden? La ciudad era impenetrable, pero fue tomada dos veces sin resistencia. Una vez por Ciro, rey de Medo-Persia, y Antíoco, rey griego, Antíoco el Grande. Leamos acerca de este periodo de reforma. Apocalipsis 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Los maestros, es decir, las estrellas son los maestros en sus manos. Yo conozco tus obras, que tienes nombres de que vives y estás muerto. Increíble. Aquí sí que hubo una renovación. Aquí había vida que ingresaba a la iglesia. Algo había sido descubierto. La idolatría había sido dejada a un lado y había vida. Pero esta vida no era lo suficiente completa como para que fuera vida. Había muerte en ella. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir. Ese es un testimonio terrible. Estaba por venir la vida y habían cosas que tenían que ser restauradas, que eran muerte, que tendrían que ser restauradas a la vida, pero están listas para morir. Doctrinas enseñadas. Porque no he hallado tus obras bien acabadas, completas, delante de Dios. Entonces, es obvio que la reforma, aunque le dio un nuevo aliento a la doctrina de Cristo, no produjo obras perfectas. No estaba completa. Algo hacía falta. Es muy interesante que en el Consejo de Trento, Concilio de Trento, se discutió un asunto importantísimo, muy importante, y estaremos explorándolo más a fondo más adelante en las conferencias. El asunto crucial fue sola Scriptura, la Biblia y solo la Biblia, como el estándar. Roma dijo no. Biblia y tradición.
Y la tradición es el contexto en el cual la palabra debe de ser evaluada o interpretada, de tal manera que la tradición, el hombre, es decir, suplanta y controla los asuntos de la Biblia. Esa era la posición de Roma, y el hombre era el que determinaba cómo debería ser leída la palabra de Dios. Así que la iglesia decide lo que es bueno y lo que es malo para uno, no la palabra de Dios. La Reforma dijo, no, es solo por sola escritura, sola gracia, salvos por gracia y por la gracia solamente, salvos por Jesucristo. Y la palabra de Dios es el estándar por el cual vivimos. Ese fue el asunto. ¿Quién ganó en el Consejo de Trento? Buena pregunta. Roma ganó. La Reforma perdió en el Consejo de Trento. Triste. Después se lo mostraré en otra conferencia. La Reforma perdió. Vino una ruptura, sí. Pero la Reforma perdió. Tuvieron la mejor oportunidad en la historia del mundo para completar la obra y ganar, pero perdieron. ¿Por qué? Porque Roma pudo comprobar que sus tradiciones sobrepasaban la palabra de Dios. La Reforma no estaba haciendo lo que predicaba. La Reforma dijo, sola escritura, la palabra de Dios y solo la palabra. Y entonces la iglesia preguntó, ¿guardan todas las enseñanzas? ¿Por qué siguen a Roma en unas cosas e ignoran la Biblia sobre esos asuntos? ¿Por qué la dejaron a un lado? Un cardenal se levantó y dio un discurso, regresaré a eso en la próxima conferencia, y dijo, ¿por qué aceptan nuestras tradiciones sobre la palabra? Están transgrediendo sus propios preceptos. No saben lo que dicen. Son solo una rebelión. Y la Reforma perdió en este punto. No fue perfecta delante de Dios. Historia triste. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esa también es una triste historia. Si uno rechaza la luz tarde o temprano, no podrá discernir en qué tiempo vive. Y la venida de Cristo será una sorpresa total. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Entonces, no todo estaba mal con la Reforma. La Reforma fue una herramienta poderosa. Solo que no terminó el trabajo. No llegó al blanco. El trabajo no se completó ante Dios. Y andará conmigo en vestiduras blancas. Me pregunto quiénes son. ¿Podrán ser Juan Hus? ¿Podrán ser Tyndale? ¿Podrán ser Wycliffe? ¿Podrán ser Martín Lutero? ¿Podrán ser todos estos grandes reformadores? Son dignos porque se mantuvieron firmes en lo que consideraban ser verdad. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A propósito, ese es un texto interesante. Ahí no dice, escribiré su nombre en el libro de la vida. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Increíble. ¿Qué nos dice eso acerca de Dios? ¿A cuántos quiere salvar a Dios? A todos. ¿Sabían que todos los que han nacido desde el principio han sido escritos en el libro de la Biblia, de la vida? Es la decisión de cada uno de nosotros si el nombre permanece allí o no. Triste historia. De cualquier forma, esta es Sardis, tal como se veía. Eso es todo lo que queda para ellos. Esta es una mujer musulmana que nos acompañó en ese tour. Una historia maravillosa. Ella aceptó el cristianismo y tuvo que huir por su vida como consecuencia. Cambiando de tema, aquí está una iglesia bizantina cubierta. Ahora hay una granja allí. Esta es una vieja sinagoga que ha sido abierta y limpiada. Aquí es probablemente donde Pablo enseñó. Y quizás Pablo estuvo en esta sinagoga en Sardis. Si vemos ejemplos de la historia, esta es la ciudad de Praga.
Hoy es bastante industrial, pero la ciudad antigua es bellísima, muy bella. Una de las ciudades antiguas mejor preservadas en Europa. Pero muy, muy impresionante. Aquí es donde Juan Hus predicaba. Y hay una estatua en su memoria, enfrente de estos edificios viejos. Y aquí es una canción que ellos cantaban. Ahora, no puedo leer la lengua checa, pero de todos modos, esta canción era en contra del rey de Babilonia. Y él predicaba, este husita, que este rey de Babilonia estaba tomando el lugar de Jesucristo. Y Hus fue declarado un hereje y sentenciado a la muerte en la estaca. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, pues son dignas. Aquí está el viejo puente sobre el río en Praga, y aquí colgaban los cuerpos de los husitas, los que seguían a Hus, y que rechazaban las enseñanzas de Roma y escogían las enseñanzas de la Biblia. Así que si los descubrían, los cortaban a pedazos y los colgaban ahí para que todos los vieran. De tal forma que se podía ver un cadáver allí, un brazo, una pierna colgando, para recordarle a la gente que no valía la pena ir en contra de la iglesia en la Edad Media. Mientras se cruza este puente hoy, se pueden encontrar los santos ahí, de regreso en su lugar. Aquí hay una mujer poniendo su mano en esta imagen. Y uno puede ver cómo esta imagen de bronce está brillante debido a toda la gente que pone sus manos ahí. Porque creen que si ponen sus manos ahí, recibirán una bendición especial. Este es un santo católico que aparentemente murió aquí al ser colgado sobre el puente. En efecto, dicen que lo subieron posiblemente del puente. Y así que si uno pone la mano ahí, recibe una bendición especial. Así que uno puede recibir bendiciones a través de las acciones del hombre. Es contra esa idea que peleaban los husitas, la elevación del hombre sobre Cristo. Los símbolos de la adoración del sol, los signos del zodíaco. Aquí está una enclave jesuita en las letras HIS, Horus, Iris y Set. La Trinidad egipcia, las iglesias están siendo modificadas, aquí está un balneario donde se pueden encontrar, comprar alimentos saludables, aquí está Martín Lutero, y aquí en esta escalera, la cual se llama la Santa Scala, Martín Lutero se levantó después de estar arrollado y dijo, el justo vivirá por fe. Y ven, esta escalera, se dice que fue la escalera por la cual Jesucristo caminó cuando fue sentenciado a muerte por Pilato. Y entonces dicen que un día milagrosamente los ángeles tomaron la escalera de Jerusalén y la pusieron en Roma. Así es como llegó allí. Y entonces construyeron esta catedral alrededor. Y hoy, si uno sube la escalera arrodillado, uno puede recibir una bendición especial y 90 días de absolución. Aún hoy se puede recibir. Eso significa que por 90 días uno puede hacer lo que uno quiera y está perdonado por anticipado. Un sistema estupendo, excepto que no es bíblico. Así que miré a estos jóvenes y viejos subiendo de rodillas, gateando para subir a los escalones, tratando de encontrar perdón por lo que sea que hayan hecho o que querían hacer. Triste, ¿no? Cuando todo lo que tenemos que hacer es mirar a Jesús y decir, aquí estoy, Señor, soy un pecador, perdóname. Y Jesús nos ve y dice, no te condeno. Ve y no peques más. ¿Qué manera más maravillosa de encontrar perdón? Hier stand vor Kaiser und Reich Martin Luther 1521. Aquí se presentó Martín Lutero ante el emperador y el reino. Martín Lutero. Y dijo, aquí estoy, no puedo obrar de otra manera. O es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios. Por cierto, Martín Lutero se dio cuenta de lo que le faltaba en terminar. Pero él no lo pudo terminar solo, todo. Sus seguidores debieron haberse continuado, pero no lo hicieron. Y él se mantuvo firme. Y bueno,
El resto es historia. El trabajo no se completó. ¿Y entonces qué pasó? Debido a que Martín Lutero no pudo continuar la obra, otra denominación cristiana se levantó y dijo, hey Martín, le faltó algo. Y empezaron una nueva denominación. Y siguieron al nuevo líder que se llamaba a lo mejor Calvino. Y se llamaron calvinistas. Y entonces alguien más descubrió, hey, Calvino y Martín Lutero, parece que no se dieron cuenta de que la Biblia enseña algo más por acá. Y entonces tenemos a los bautistas, por ejemplo. Y entonces encuentran nueva información y los luteranos dicen, bueno, Martín no vio eso y entonces nosotros tampoco. Y los calvinistas dicen, bueno, nosotros no vimos eso tampoco, así que no vamos a seguir esa ruta. Y entonces tenemos a Wycliffe que dijo, aquí hay algo bueno que hemos descubierto en la Biblia. Como protestantes, hagamos esto. No, mejor háganlo ustedes solos. Formen su propia denominación. Y entonces, ¿qué pasó? Tenemos todas estas denominaciones, cada una con sus doctrinas que están basadas en la Biblia, pero cada una alegando tener algo diferente de las demás que las mantiene separadas. ¿Tenemos la misma Biblia, sí o no? ¿Tenemos las mismas verdades y tenemos la misma Biblia, sí o no? Entonces, ¿por qué tantas denominaciones? ¿No podemos averiguar cuál es la verdad y hacerla? Bueno, y entonces viene Filadelfia, del año 1798 al año 1844. Filadelfia significa amor de la hermandad. Atalo el segundo la construyó porque amaba a su hermano Eumenes, y era la entrada a las montañas, era una puerta abierta. Pues esta es una época interesante porque después de la reforma que había terminado, ahí es cuando empezó la misión mundial. Carey se fue a India en 1793, Morrison se fue a China en 1807, Moffat a África en 1817, la Sociedad Bíblica Británica comenzó en 1804, la Sociedad Bíblica Americana comenzó en 1816, la palabra se esparció por el mundo. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, amor de hermandad, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este es un concepto interesante, el abrir y el cerrar. Algo se está abriendo y algo se está cerrando. Y es así que Dios abre el camino a la misión mundial y el mensaje se esparce. Pero también hay algo que se está abriendo y cerrando. Había portones o puertas, si prefieren, entre los compartimentos del santuario. Y cuando entramos al próximo periodo, encontraremos que ya no estamos en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Entonces el ministerio de Jesús debió haber emigrado del lugar santo al santísimo, pero ese es un concepto con el cual no trataremos en detalle ahora. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, un grupo pequeño de creyentes, has guardado mis palabras, mi palabra, y no has negado mi nombre. Aquí no hay reproche. Un grupo pequeño decide de que seguirán a Cristo en todo, toda la verdad. ¿Qué pasó durante este tiempo, periodo de tiempo? De la sinagoga de Satanás. Así que hay la iglesia de Satanás en el mundo, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Y yo haré que vengan y se prostren a tus pies reconociendo que yo te he amado. Así que hay un grupo que encuentra la verdad y algo que está siendo restaurado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, de regreso a la palabra de Dios. Obviamente hay algo que se está haciendo de manera diferente. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Entonces no estarán aquí justo al final, de manera que es un periodo justo antes de los últimos grupos sobre la tierra, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. ¿Qué le dijo a la iglesia anterior? Hasta que yo venga. Y ahora vengo pronto. ¿Se dan cuenta de que el tiempo es ya más corto? Obviamente nos hemos movido en la historia de un tiempo cuando Él va a venir, a un periodo de la historia cuando Él va a venir muy pronto. Esto es antes de los últimos eventos. Pero este grupo no tendrá parte
en los últimos eventos, porque serán guardados de la hora de prueba. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3, 9 a 11. ¿Qué pasó en la historia? Bueno, si uno va a Filadelfia, encontrará unas cuantas ruinas de algunas iglesias bizantinas de la Edad Media. Y esta anciana tiene una connotación interesante para mí. Me enseñó una lección muy interesante. Le dio un abrazo y un beso a una mujer que estaba muy triste porque estaba siendo marginalizada por los demás. Y la señora me dio una mirada de reprimienda. Y voy a acordar esa mirada porque me enseñó algo. Me enseñó que uno debe respetar a la gente más por el valor de lo que son que por el valor de lo que hacen. Pero esa es una historia diferente y es para otra ocasión. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Tremendo. Ser parte de los salvos. Y nunca más saldrá de allí. Vida eterna. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. El carácter de Dios estará en él. El nombre y el nombre de la ciudad de mi Dios. El carácter de mi pueblo. Que es la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Noten que no es una ciudad con mal alcantarillo aquí en la tierra. No, es una ciudad que desciende del cielo. Con mi Dios y mi nombre nuevo le escribiré. Apocalipsis 3, 12. Esas son grandes promesas para esta iglesia, Filadelfia. Una temporada de renovación de Filadelfia, cuando las enseñanzas de la Biblia eran tomadas en su totalidad de nuevo y combinadas con una enseñanza siguiendo todo lo que está en la Biblia. La Biblia también se esparció a todo el mundo, con Satanás tratando de confundir el asunto y el pueblo de Dios supuestamente allí para representar la justicia y la verdad. Y luego viene la última iglesia, la Laodicea. Y si tomamos la profecía de Daniel, donde se termina la profecía de los 2300 días, y con esta fecha muy interesante, el año 1844, vamos a tener toda una conferencia al respecto, así que no vamos a tratar de ese tema por ahora, sería demasiado complicado. La Odisea significa nación del juicio, eso quiere decir que es la última, el cumplimiento histórico del Yom Kippur. Cristo está en el lugar santísimo ahora, porque ya no estamos hablando de candelabros, ni de panes, ni altares, de incienso, estamos hablando del Arca del Pacto. Entonces, Jesús se ha movido a la siguiente fase, el Yom Kippur, la hora del juicio. Muy interesante. Ahora, la ciudad, Antíoco, la construyó y la nombró en honor de su esposa Laodicea. Se llamaba Laodice y era un balneario la ciudad. Ellos tenían ungüentos para los ojos que fabricaban, uno muy famoso llamado Colirio. Podríamos decir que se servían para brindar visión espiritual. Era una ciudad muy adinerada. Fue destruida en el año 60 después de Cristo por un terremoto. La reconstruyeron con sus propios fondos, sin necesidad de fondos estatales. Eran ricos. Lo tenían todo y tenían un balneario. Esas son las ruinas de la Odisea. Algunas de ellas todavía están siendo desenterradas. Aquí hay un viejo anfiteatro que no ha sido excavado todavía. Ellos tenían un sistema fascinante de tuberías. Noten todo el material aislante alrededor de los tubos. Tremendo. Ellos ponían toda esta tubería dentro de estos sistemas pesados y bombeaban el agua a todo el pueblo. No muy lejos de ahí hay pozos calientes, pero no había ninguno en la Odisea, así que bombeaban el agua y entraba a la tubería, caliente todavía el agua, y era una hazaña de la ingeniería. Y cuando salía de la Odisea, el agua ya no estaba caliente, salía tibia. Si uno se la tomaba tibia, le daba náusea y vomitaba. Y si la calentaba, se la podía tomar en forma de té o algo así. Y si la enfriaba, también se la podía tomar. Tal como hoy tenemos remedios de sal y uno se los puede tomar y bajaban, pero y se podían beber. Pero cuando el agua llegaba, allá estaba tibia. Una historia fascinante de arqueología. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15 y 16. Noten que el reproche no es, vendré y tomaré tu candelabro y se lo daré a alguien más.
El reproche es, te vomitaré de mi boca. Solo se vomita, así que esta iglesia es la última iglesia, ya no va a haber un candelabro que se pasa, ya es simplemente una iglesia que se vomita o se escupido, por así decir. La iglesia será zarandeada y aquellos que no se ajustan serán lanzados afuera. Así que esta iglesia será zarandeada y aquellos que no se ajustan serán lanzados afuera. Entonces, ¿es una iglesia perfecta, sí o no? No, está muy mal, patética. Noten que es tibia y que no hay elogio, solo un reproche. No hay ningún tipo de elogio. Es la única iglesia donde no hay elogios. Nada. No muy lejos queda Gideópolis, donde hay unas termales muy calientes, pero en la Odisea el agua era tibia. Hoy hay muchos balnearios con esos hermosos depósitos de carbonato de calcio y todos esos pequeños pozos calientes por todas partes. Es un lugar hermoso. Todavía preparan comida saludable ahí, anfiteatros aquí como este. Y creo que este camello necesita un dentista, pero bueno. ¿Por qué tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? Pero no sabes que eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Increíble. Esta iglesia está en problemas. Aquí hay un niñito recogiendo geberet. Es una hierba que se utiliza en la industria de la salud para calmar el dolor. Es como un anestésico y hoy esta área es conocida por sus hierbas medicinales, hasta hoy en día. Es que hay un mensaje de salud asociado con la Odisea, algo para el cuerpo físico también. Pero desafortunadamente, la Odisea, ellos son ricos. Pero bueno, Dios, ¿está interesado? Él está hablando acá de riquezas literales, ¿sí o no? No. Entonces, ¿son ricos en qué? Sí, correcto, en conocimiento. Tienen conocimiento bíblico. Tienen conocimiento bíblico. Como pueden ver, la reforma no había completado la tarea. La reforma se fragmentó porque dejaron el trabajo inconcluso. Y luego vino el turno de Filadelfia y se llevó a cabo una consolidación y la palabra fue de nuevo revelada por completo. Y la Odisea heredó el conocimiento. Aquí estaba, tenían el conocimiento. ¿Y qué le hicieron? ¿Y qué hicieron con él? Sentarse sobre el mismo. ¿Y qué hacen? Se enriquecen y se llenan de cosas y no tienen necesidad de nada. Empiezan a fingir ser iglesia. La iglesia debería ser la luz del mundo, pero esta gente finge ser iglesia. Y no saben que son despreciables, miserables y pobres, espiritualmente pobres y ciegos, que no tienen discernimiento y están desnudos, desprovistos de Cristo. Es que la fe sin obras es muerta, mientras que las obras no nos ayudan a ganar puntos porque somos salvos por la gracia y solo por gracia. Y si no compartimos lo que sabemos, entonces tenemos un problema. Y si uno es rico y cree que tiene la verdad, entonces, ¿por qué compartirla con alguien más? Lo puede hacer sentir a uno incómodo. Y hay gente que cree que tiene la verdad y que la verdad lo salvará. Bueno, los judíos también creían en eso y tenían la verdad. Pero rechazaron al Mesías y lo clavaron en la cruz. ¿No lo hicieron? Por lo tanto, tener la verdad no nos salva. Tener a Jesucristo nos salva. Y si uno tiene a Cristo, entonces irá y no condenará a aquellos que no conocen la verdad. Uno irá afuera, hacia el mundo. Amará a aquellos que no conocen la verdad y tratará de llevarlos a la verdad, porque Jesús murió por ti y por mí mientras todavía éramos pecadores. ¿Correcto? Y esa es la manera que va a ser. Y déjeme decirle algo. Nadie,
Y voy a decirlo de manera muy firme. Nadie se salva por tener el entendimiento correcto de cualquier doctrina. ¿Comprenden eso? Si tú tienes el conocimiento perfecto de cómo ser salvo, ¿eso te va a salvar? No. Si simplemente gozas de ese conocimiento y lo tienes y te sientes rico y enriquecido, eso no te va a salvar. Aplicar ese conocimiento al corazón y hacer que Jesús sea el centro, el alfa y el omega de tu vida, ese sí es conocimiento que salva junto a tus obras. Pero sentarse sobre ese conocimiento no te salvará. Si estás enriquecido y de nada tienes necesidad, ahora bien, uno llega a ser tan rico y enriquecido y se pone a discutir sobre esto y aquello y dice, yo tengo entendimiento perfecto sobre esta doctrina y por eso tengo razón y tú no, y tú estás perdido y yo salvo. Esta iglesia está tan llena de conocimiento que tiene tiempo para debatir el asunto, dándole vueltas y vueltas como con un perro que se persigue su misma cola y no llega a ningún lado. Esta iglesia es desaventurada y miserable. Así que si están buscando la iglesia perfecta de los últimos tiempos, no la encontrarán. Tienen que buscar una que es miserable, pobre, ciega y desventurada. Entonces quizás la van a encontrar. ¿Cómo es posible? Por tanto, yo te aconsejo de que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Entonces, ¿cómo nos enriquecemos? ¿Y cómo obtenemos los mantos de justicia? ¿Y cómo cubrimos la vergüenza de nuestra desnudez? ¿Y cómo obtenemos discernimiento espiritual y ungüento para los ojos para poder ver? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, que si queremos hacer lo que es correcto, Dios nos pondrá en el fuego de la aflicción. Entonces, tengo malas noticias. Cualquiera que encuentre esa verdad, la verdad está con temperatura bien caliente. Y tendrá que cuidarse bien y comer a lo mejor mucha hierba geberit, como dice así. Aquí hay un llamado a la puerta y aquí hay un hermoso campo listo para la cosecha. Yo tomé esta foto arrodillado, mirando al otro lado. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Dios no fuerza a nadie. Y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor, hay que vencer primero, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3, 20, 21. Esa es la historia de la iglesia. Finalmente, tengo que decirles que hay gente sobre esta tierra que tiene un conocimiento de la verdad, pero no se destacan por esparcirla. Más se les conoce por sentarse sobre la verdad y discutir entre sí sobre las particularidades de cada asunto específico y sobre la exactitud, la perfección o falta de perfección de este asunto o aquello. Pero esto no es el verdadero asunto. Jesús es el asunto. La verdad es importante, pero solo si es aplicada al corazón. Y es mi oración que todos comprendamos y obtengamos el conocimiento de la verdad. Pero más que eso, que evitemos ser símbolos que retiñen y que encontremos a Jesús y lo apliquemos a nuestro corazón. En las próximas conferencias estudiaremos de cómo la verdad ha sido tirada al piso en nuestro planeta y en qué problema nos encontramos realmente. Y quién controla qué y cómo lo hace. Que Dios les bendiga y les guarde. Y asistan a las próximas conferencias que explicarán paso tras paso toda la batalla entre el bien y el mal.